Como pueden ver, tanto los dorados como los negros de la fila de abajo tienen unas hendiduras. Son unas cortaduras diseñadas para que cuando entre la herramienta que estalla o abre los ojetes, con facilidad se pueda abrir. Pero no todos los ojetes tienen esas cortaduras. Como ven, en esta que estoy mostrando, en esta fila, no las tienen. Tampoco las tienen estos niquelados. No tienen esas cortaduras. Por economía, podemos comprar los de arriba, los más baratos. Para mí, que los mejores son los de abajo, los que no tienen esa hendidura. La razón por la que prefiero este tipo de ojetes, este que es liso del filo, es porque se abre mejor este ojete liso. Este ojete liso es mejor que este otro a la hora de estallar. Ustedes van a ver qué es lo que más les conviene. Claro, porque la economía es importante, pero el conocimiento se lo dejo, que sepan cómo van a escoger ustedes su ojete a la hora de ponerlo en el zapato. Para estallarlos, es decir, para abrirlos, yo utilizo dos tipos de estalladores. Se los voy a mostrar. Aquí tengo este, que realmente es una boca. Vean la forma de la boca cuando quieran comprarla en la ferretería. Realmente no sé cómo se llama ni para qué se usa. Yo lo ocupo para los ojetes. Es buenísima, te la recomiendo. Van ustedes a la ferretería y le presentan el video, aquí está el video. Y le muestran cómo es la punta de la broca para que consigan otro igual. Y también tengo este otra herramienta. Este es un tornillo. Es un tornillo que tiene más o menos el grosor para que quepa en el ojete número 5 y número 6. Entonces, en este tornillo, en un esmeril, le he dado esa forma para poder abrir el ojete. La función del ojete es reforzar el agujero donde se va a poner el cordón con el que vamos a amarrar el zapato. Va una fila de ojetes de este lado y la otra de este otro, y aquí se pone el cordón o la cinta con que vamos a amarrar nuestros zapatos. Eso hace de que el agujero sea más durable, porque si no se le pone el ojete, puede tanto amarrar y desamarrar y socar. Eso va a hacer que el cuero termine haciéndose más grande el agujero hasta que se rompa. Aquí les quiero presentar a ustedes una serie de pruebas que hice poniendo los ojetes, para que ustedes vean la diferencia. Si vamos a este otro lado, vemos que unos están igual mejor abiertos que otros. Por ejemplo, estos dos están mejor estallados que estos dos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, y es el mismo ojete niquelado. Con este estallador quedan así, ¿eh? Eso queda feo. ¿Por qué? Porque el ojete es liso. Es totalmente liso. Y al abrirlo con este estallador, entonces a la fuerza se abre cualquier rajadura y queda de una manera uniforme. Este fue abierto con este otro estallador. Este le abre en forma ordenada a este ojete que no tiene las sisas que le decía, las cortaduras, le abre en forma ordenada y de esta forma queda el ojete. Es decir, que al utilizar este estallador de ojete con este ojete, quedan así. Pero si utilizo este mismo ojete y lo abro con este tallador liso, entonces van a quedar así. Hagamos una prueba. Vean, abrimos unos dos pesollos. Tres hoyitos. Ahora, colocamos uno aquí, otro por aquí y otro por aquí. Vamos a ponerlo sobre esta pieza blanda, que va a ser blanda, porque si lo hago sobre el puro hierro, lo que va a pasar es que este es la punta del estallador, va a pegar sobre el hierro. O si se me arruina la planchita con un montón de hoyos, o también se me arruina el estallador. Entonces mejor lo hago sobre esta pieza. El siguiente. Y el siguiente. ¿Vean? Aquí lo abierto. La forma del estallador, que en realidad es una broca, ayuda a que se abra correctamente el ojete. Y ahora pues solo le damos con el martillo. Y ya está, ya quedó abierto correctamente. Vamos al otro lado. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí ya le abrí los agujeros a la pieza de material sintético. Y vamos a meterle los respectivos ojetes. Ahí están. Ahora vamos a estallarlos, pero con el otro estallador. Vamos a ver cómo. Este es el listo. Vean, decíamos que vamos a hacerlo ahorita. Es lo que tenemos aquí. Se fijan que se abre diferente. Y eso que no le he dado con el martillo. Vamos a darle con el martillo. Bueno, miren cómo queda. Este quedó feo, feo, feo. ¿Por qué? Porque utilicé un ojete liso con diferente estallador. Y eso establece la diferencia. Bueno, aquí ya tengo el agujero y también con el ojete puesto. Y le he puesto de los ojetes más baratos, que decía, los que tienen las cortaduras en el filo de la orilla. Ahí están. Entonces vamos a probar ambos estalladores.
Ahí está. Y utilicemos el otro ISO con el mismo tipo de objeto, aunque tenga otro color. Veamos cómo queda. ¿Ven? ¿Cómo está quedando? Y si doy con el martillo, vamos a ver. Como ven, estos, quizás el de abajo quedó mejor porque utilicé este palo de abajo. El palo de arriba, por otro lado, utilicé el ISO. El ISO como que no es muy funcional, se dan cuenta. Pero sí sirve, sí puede servir. Aquí ya tengo unos agujeros y rellenado con el cojete que decía que es liso, que no lleva cortaduras en esta parte. Vamos a ver, y vamos a probar con ambos estalladores de ojete. Vamos a ver. Vamos a utilizar primero para estos dos de la izquierda, los dos primeros, este. Quiero decirles que a este le di un golpe más suave, a este se lo di más fuerte, miren, se abrió más. Quiere decir que quiere hacer algo fuertecito para que se abra, pero vean cómo se ha abierto. Voy a intentar de nuevo ponérselo y le voy a dar otro golpecito para que vean. Aquí ya se abrió más, está mejor abierto y es como va a quedar. Veamos con el otro, con el ISO, qué es lo que pasa. Abrió la cortadura, pero vean, quedó malísimo. Y vean cómo quedó este, y ahora vemos el vuelvo aquí. Ustedes van a saber qué es lo que más les conviene a la hora de hacer sus, de poner sus objetos y utilizando esta herramienta como estallador de objetos. Esta puede servir, pero vean cómo quedan los objetos cuando se hace así, con esa. Quedan feos, feos, especialmente si el objeto ni siquiera tiene cortadura, miren. Entonces le hacen una sola y se le hace horrible.